Saludamos a los televidentes del canal comunitario Sonsón TV y les damos la bienvenida al Derecho, el espacio creado para informarlos acerca de temas de interés que creemos nosotros en algún momento de la cotidianidad les pueda servir. Hoy vamos a tratar un tema de derecho de familia. Quizás algunas personas han tenido algún tipo de inconveniente con el tema que traemos para el día de hoy o conocen algún familiar o alguna persona que ha tenido que pasar por eso. Por ello, creemos importante que nos acompañen durante la siguiente media hora y se enteren sobre este tema. Para eso hemos invitado a nuestro abogado ya de completa cabecera, que nos está acompañando toda esta temporada. Daniel Marina Aristizábal, bienvenido nuevamente al Derecho. Gracias por estar con nosotros y brindarnos sus conocimientos. No, gracias a vos, Dairo. Esperemos que este tema sirva mucho acá en la comunidad, porque con ese abanico de posibilidades que tenemos en este tema en específico, vamos a ayudar a muchas familias. Así es, Daniel. El tema es la cuota alimentaria. También mucha gente lo conoce o lo vincula con la inasistencia alimentaria. Ya vamos a hablar si es exclusivamente del tema masculino o si también se tiene que obligar de alguna manera, por así decirlo, usted ya nos corrige más adelante, a las mujeres, ya cuando sea pues el hombre el que vea o el que tenga a su cargo la custodia del menor o la menor. Entonces, la Corte lo define de la siguiente manera. La Corte Constitucional, en sentencia C-919 de 2001, define el derecho de alimentos de la siguiente forma. El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien, por ley, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y el desarrollo del acreedor de los alimentos. Bueno, Daniel, de aquí me surgen muchas preguntas. La primera de ellas, y lo considero lo más importante, ¿la cuota alimentaria es exclusiva para menores de edad? No, hay una excepción, Dairo, y es la siguiente. Cuando cumple 18 años, el menor, y ya no es menor de edad, sino que es una persona ya puber y puede tener la capacidad de contratar, esa persona puede tener una cuota de alimentos, pero hasta los 25 años, siempre y cuando esté estudiando. Me hago entender, entonces, ¿cuál es la forma de comprobar esto? Puede ser un certificado de estudio de la universidad donde va a empezar sus estudios, o si, por ejemplo, está, digamos, en una institución, en un instituto, por ejemplo, el SENA, también debería tener un certificado. Perfecto. Ahora comencemos hablando cuándo o cómo se llega a un acuerdo de la cuota alimentaria. Digamos que, obviamente, si se llega a estas circunstancias, es porque la pareja en algún momento tuvieron sus diferencias, ya no conviven o ya no están juntos, no están de acuerdo en la convivencia, que puede pasar y suele pasar y pasa y seguirá pasando. Necesariamente tenemos que ir a la comisaría de familia o ante alguna persona que tenga la idoneidad y la capacidad para que nos diga, vea, usted tiene que dar esto, usted tiene que dar esto. ¿Cómo se llega a ese acuerdo, Daniel? ¿Cómo bueno, lo hacemos? Antes de llegar a la comisaría de familia, es mucho mejor instar a las partes a dar, digamos, unos argumentos por los cuales les vamos a dar la cuota alimentaria a los hijos, ¿cierto? En tal medida, si no son capaces de acordar eso, sí sería mucho mejor ir frente a la comisaría de familia para que el padre y la madre digan, bueno, yo tengo esta capacidad económica, voy a dar 250 mil pesos mensuales. Y la madre se va a encargar de la custodia del muchacho, ¿cierto? Del niño en este caso. En muchas ocasiones, ¿qué sucede, Dairo? Y es muy común. No hay ningún papel y la mujer dice, no, pero es que él me debe cuota alimentaria. Eso es falso, porque en cierta medida, cuando se cumple con el acuerdo conciliatorio en la comisaría de familia, ese documento es como si tú tuvieras un contrato. Si tú no lo cumples, en el futuro puedes tú demandar, ¿cierto? Puedes demandar frente a un juez de familia y, en cierta medida, dar un aviso al padre o a la madre que debe dichas cuotas alimentarias para que sean pagadas. Es decir, Daniel, que normalmente es la madre quien ve por el niño o por la niña. Normalmente es el padre el que se hace pues a veces de la vista gorda. Digamos que esa es la gran mayoría. ¿Existen sus excepciones? Claro que sí, ahí están.
Entonces, digamos que la madre va a la comisaría de familia, llegan al acuerdo y le dice, bueno, usted tiene que dar 250 mil mensual. El primer mes muy juicioso, el segundo mes muy juicioso, el tercero se retrasó pero lo dio, ya el cuarto se hizo el pendejo, ya el quinto tampoco, el sexto tampoco. La madre llama, no aparece, no responde. Entonces, ya definitivamente no hay que hacer, ya me cansé de rogarle. ¿Qué hago ahí? ¿Dónde voy? ¿Ande quién me quejo? Necesita el muchacho, obviamente, cómo alimentarse, el tema del vestuario, bueno, muchas otras cosas que todos conocemos. Claro que sí, pero bueno, es tener en cuenta lo siguiente, Airo. La cuota alimentaria no solamente le voy a pagar 250 mil pesos al niño, esto también acarrea muchas facetas o tiene unas subdivisiones, que son, por ejemplo, el vestido, la habitación, el pago del estudio, que es la educación, la recreación. También es el hecho de tú darle, digamos, unos espacios, y normalmente eso uno lo hace cuando va frente a la comisaría de familia, es acordar el régimen de visitas, que a pesar de que es un tema diferente, en el mismo acuerdo conciliatorio es mejor que lo propongan, ¿cierto? Así pues, cuando llega y llevan por ahí 5 meses sin pagar, 7, 8 meses, preguntará a la madre o el padre qué debe hacer, y tú me lo preguntaste. Muy sencillo, tiene dos alternativas: ir frente al juez de familia a pedir que con ese documento se embarguen las cuentas o se secuestren las cuentas del señor, siempre y cuando esté trabajando, las prestaciones sociales, las cesantías, o si tiene una propiedad, que se embargue. ¿Por qué razón se busca esto? Para que en el futuro él no se insolvente o empiece a vender los inmuebles y después diga que no tiene dinero, ¿cierto? Entonces ese es un punto aparte, nos vamos pues frente al juez de familia. Ahora, podríamos hacer también una denuncia, que es frente a la fiscalía, y decir que inicien una denuncia por una inasistencia alimentaria, que es muy importante. Esta inasistencia alimentaria puede dar una prisión entre 1 y 3 años y una sanción moratoria. Entonces es bueno que los padres o las madres que deben, digamos, estas cuotas alimentarias, empiecen a pagarlas. ¿Por qué razón, Dairo? Porque actualmente, hace poco salió una sentencia de la Corte al respecto, donde decía que la persona que estaba generando, digamos, esa deuda a su hijo, a pesar de que el abuelo le ayudaba a pagar, se convirtió en un delito y él terminó condenado. Entonces, eso no significa que, porque mi abuelo o mi papá está pagando todas las cuotas alimentarias, eso significa que yo me voy a exonerar de la responsabilidad. No, eso es falso. Y más si tú tienes la capacidad económica para hacerlo. Entonces, es bueno que se tengan en cuenta esos puntos en específico. Daniel, digamos que la madre, estamos sobreponiéndonos en que el ejemplo siempre va a ser de la madre, pero como ya hemos dicho, hay excepciones. El padre no responde, no aparece, 2, 3, 4 o hasta más de un año, y dice, no, yo no le voy a rogar, tengo la capacidad o un familiar me está ayudando, entonces no le voy a seguir rogando. En ese caso, el hijo va a ser exclusivamente mío y le voy a quitar todos los derechos que él tiene como padre, porque definitivamente no quiere y no está respondiendo. Esto se puede hacer. He escuchado que algunas personas piensan y lo hacen de cierta manera así, pero es legal. Sí, yo tengo un caso donde siempre le decía a la persona, vení, vamos a la comisaría de familia para que hagan un acuerdo conciliatorio y próximamente mandar, porque sé que ese padre nunca va a pagar, ¿cierto? Pero sin ese documento de acuerdo conciliatorio, Airo, tú no puedes hacer nada, porque legalmente tú no pusiste en aviso al padre, ¿cierto?, de que se encontraba en deuda con su hijo. Entonces, es bueno tener en cuenta que la primera situación o la primera medida es ir frente a la comisaría a hacer ese acuerdo conciliatorio. Bueno, Daniel, también, como hemos dicho, hemos puesto el ejemplo de la madre, pero el caso que sea el papá el que vea por el hijo o la hija, digamos que lo mantenga, lo tenga, lo cuide, él sea el que trabaje, en este caso sería a la madre la que se le obligaría a dar algo, o digamos que es exclusivo para los hombres. No. Eso tanto para la mujer como para el hombre es similar, y más con muchas sentencias de la Corte. Ya existen padres cabeza de familia donde en muchas ocasiones, por ser la única persona que sostiene la familia, es el que se va a ver más protegido y en cierta medida vulnerado. Entonces me pueden surgir muchos casos donde la madre nunca estuvo ahí y el padre lo sacaron, por ejemplo, del trabajo, ¿cierto?
pero como él era padre cabeza de familia, con una acción de tutela se podía reintegrar. Entonces hay muchas cosas al respecto que entre padre o madre va a haber una similitud. En el caso de que la persona a la cual se demande por la cuota alimentaria esté sin trabajo, no tenga trabajo, obviamente que lo demuestre, porque no faltará el que diga que no. ¿Qué se hace en este caso? Si es que él no tiene trabajo, ¿cómo lo voy a obligar? Sí, en muchas ocasiones, ¿qué dice la Corte? La Corte supone que esa persona gana un salario mínimo mensual, ¿cierto? A pesar de que sea comerciante. Entonces, al verificar eso, podría suceder de que hay una inasistencia alimentaria porque en el acuerdo conciliatorio esa persona se obligó a pagarlo, ¿cierto? Porque ella perfectamente, ¿qué puede hacer? Digamos, quedó desempleado y ve que no es capaz de pagar, va frente a un juez de familia a que haga una reducción de la cuota alimentaria o se exonere porque sabe que, digamos, esa obligación no la va a poder cumplir, ¿cierto? Esa es una buena alternativa para decir, bueno, yo tengo la capacidad, yo puedo hacerlo, pero en el futuro. Por ahora no es necesario, entonces más fácil voy a que me reduzcan la cuota alimentaria. Perfecto. Una pregunta antes de irnos a la primera pausa y es, hay un padre que lleva 4, 5, 6 años o más sin responder por su hijo y la madre pues obviamente dice, no, este no quiere responder, dejémoslo así. ¿Qué le podría pasar a esa persona si durante todos esos años no lo hace y la madre llega en un momento donde dice, ve, yo quiero que esto, todos estos años que él no respondió por mi hijo, o hasta el mismo hijo cuando tenga 14, 15, 16 años, 17, dice, yo voy a que mi mamá venga, hagamos algo. Digamos que todos esos años son retroactivos, ¿o qué pasa ahí? Sí, como este tema tiene una retroactividad de 10 años, porque es un tema en cierta medida civil, esa persona puede demorarse todo ese tiempo, pues no es recomendable porque la necesidad de uno es que le paguen mes a mes y además te van a cobrar es el tema tanto de alimentos como de habitación, como de vestido, recreación y educación. Entonces, ¿qué es recomendable? Pues primero llamará o instar a esa persona a que pague. Lógicamente, luego hacer la demanda, digamos, pasados un año, dos años, ¿cierto? Porque ya a los 8 años puede que esa persona no tenga el dinero, ¿cierto? Y además de que no tiene dinero, va a estar en prisión, porque recomendable sí es Dairo. Si tú instas a una demanda de familia, también tienes que ir también a una denuncia penal. Eso es importante. Bueno, Daniel, entonces vámonos por ahora a una primera pausa en el derecho y ya regresamos. Recuerde que el tema es cuota alimentaria, inasistencia alimentaria. Todo esto en torno a la relación que existe entre los padres con el cuidado de los hijos. Ya regresamos. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil. Positivo para COVID. Pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Tres razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. No usas bien el tapabocas.
tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón, llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Continuamos en Al Derecho. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña Daniel Marín Aristizábal, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos hablando de cuota alimentaria, derecho de familia, en torno a todo lo que gira sobre lo que es para los padres acordar o ir a la comisaría de familia y acordar el tema de la alimentación de los hijos y el mantenimiento en general. Daniel, creo que no hemos hablado, siempre hemos tocado el tema del dinero. ¿Qué más aplica parte de eso? Es decir, la otra persona, el otro padre, que se llega a ese acuerdo, además del dinero, ¿con qué tendría que cumplirle al hijo? Listo. Es importante que sepan al respecto que alimentos no solamente es los 250 mil pesos que tiene el niño, ¿cierto? Eso también tiene que ver y se va a subdividir en unas categorías, que es la primera, habitación, ¿cierto? Que en cierta medida, ¿quién es el obligado a hacer esto? La persona donde está conviviendo, ¿cierto? Puede ser donde el padre o donde la madre. Otro tema, la recreación, ¿cierto? Subtema también puede ser el tema de la salud. ¿Qué significa esto, Dairo? Y es cuando se enferma el niño o la niña, el padre, pues, que tiene el niño en la casa, ¿tiene que encargarse de todo? No. Eso también tiene que ser por partes iguales y en esa medida, en el acuerdo conciliatorio, tiene que mencionarse. Otra sería también la formación integral, que en este caso es la educación, ¿cierto? Que tiene una obligación el padre o la madre desde que empieza, pues, su etapa de jardín, como lo llamamos, hasta que llega, lógicamente, a los 18 años. Y si sigue estudiando, hasta los 25, ¿cierto? Entonces, no es solamente un tema monetario, porque, pues, ser un tema monetario es muy fácil, ¿cierto? Pero tú, cuando tienes un niño, también es una carga. Es una carga emocional y es una carga psicológica que tú debes, en lo máximo, tratar de que tú estés bien con tu madre y con tu padre. Y no cuando vaya donde el papá, el niño o la niña, el papá le diga, no, es que su mamá es muy mala, su mamá no debería estar con usted. Eso también es una obligación que tiene que ser propia de ellos y no hacer quedar mal tampoco a la parte. No, eso no es necesario, es en realidad darle, digamos, una buena educación. A veces pasa mucho porque, digamos, que las razones por las cuales terminaron la relación, digamos, que no son o no terminan en los buenos términos, y suele pasar que eso también afecta, pues, aquí más del tema de la cuota alimentaria, afecta psicológicamente y en el desarrollo final del menor o la menor. Daniel, ¿qué pasa cuando se tiene más de un hijo entre la familia? Se tienen 2, 3, 4, y digamos que ahí los 250 mil que hemos, pues, que con el ejemplo que hemos trabajado, ya no alcanzarían. Es decir, que de acuerdo al número de hijos aumenta la plata, ¿o eso es general? ¿Cómo se hace ahí? Como la ley supone que esa persona convive con el salario mínimo, solamente se le puede, digamos, pedir ese dinero sobre el 50%. Entonces, digamos, el salario mínimo en el 2021 está en 908.526, por ejemplo. La división para que llegue al 50% son 402 mil pesos. Esos 402 mil pesos tendrías que dividirlo frente a las dos personas o los dos menores que tú tienes a tu cargo. Pero, Dairo, es que, como te lo digo anteriormente, esto no es un tema monetario solamente, porque van a ser 200 para cada hijo, pero tienes que pagarle también el vestido, claro, y pagarle recreación y pagarle educación. Entonces, también, y quiero que las personas sepan que cuando, lógicamente, están embarazos, su mujer, se den cuenta de que eso es una obligación. Y para toda la vida. Para toda la vida, y usted sabe más que yo de eso. Tan grande es la obligación que tú vas a siempre a tener, digamos, la responsabilidad de esa persona de educarla, que a pesar de que en el futuro no sea una obligación tuya pagarle monetariamente, también es una obligación psicológica y es una obligación de familia. Un tema que tampoco hemos tocado mucho, y es el tema de acordar los horarios. Normalmente, hay excepciones, la madre se queda con la mayoría de la custodia del tiempo de compartir con el hijo.
digamos que el padre no está de acuerdo, estamos poniendo ejemplos del padre, a veces puede pasar al revés, porque de pronto nos, ay, es que estamos muy feministas o muy machistas, no, estamos trabajando sobre ejemplos. El padre no está de acuerdo con los horarios con los cuales se le obligó de cierta manera a compartir con su hijo, quiere más o incluso no quiero menos. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Bueno, de todas maneras, en el acuerdo conciliatorio, aunque te voy a decir algo, Airon, estamos hablando padre y madre, pero pueden ser padre y padre, ah, o claro, madre y madre, ¿cierto? Entonces, quiero que la gente tenga en cuenta eso, que también es una obligación por parte de los dos. Ya, digamos, a la pregunta que tú me dices, ese régimen de visitas se estipula en la comisaría de familia frente al acuerdo conciliatorio. Por ejemplo, el día del cumpleaños del padre o la madre va a estar con el niño. Y el otro, y el día del abuelo cuando está cumpliendo años, va a estar con él, ¿cierto? O en vacaciones, las vacaciones de junio va a estar con el papá y en las vacaciones de diciembre va a estar con la mamá. Pueden también llegar a un acuerdo donde finalizando el mes, el padre va a visitar al niño en horas de la mañana y lo va a traer en horas de la noche, ¿cierto? Eso es muy bueno establecerlo. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones luego les toca volver a ir a modificar el acuerdo conciliatorio y eso no debería ser así. Entre mejor sea el acuerdo conciliatorio, ya las entre ellos, digamos, no se quieren hablar, pues no le vas a dar la plata en efectivo, dásela en una cuenta de ahorros o se la das a la cuenta de ahorros de la abuelita. ¿Con qué medida? Con la situación de que si ellos, lógicamente, dejaron de convivir juntos, fue por algo, ¿cierto? Entonces, evitar, digamos, ese tipo de conflictos frente al menor. Mencionas algo de la consignación en una cuenta bancaria y qué tan importante es que el padre o la madre, quien pague ese dinero mensual, tenga esos recibos. ¿Eso es importante o eso no es importante? No, eso es muy importante, Airo, porque pues, uno no quiere instar a que sean todos de mala fe, no, pero es mucho mejor todas las consignaciones que estén haciendo frente a las cuentas bancarias, tenerlas y guardarlas para que en el futuro cuando te demanden, tú digas, no, es que yo tengo estos recibos y significa que yo pagué plenamente y no me demoré, no hice el mora, no me demoré 3-4 meses, no, lo que hice fue pagarlo siempre. Ahora hablemos si los benditos 250 mil que llevamos media hora hablando de ellos, ¿siempre van a ser los mismos? ¿O cuándo sube eso? ¿Cuándo baja? ¿O puede bajar siendo el caso? ¿O si la cuota es más alta la pueden bajar? ¿O si es muy bajita la pueden subir? ¿Quién determina eso en los aumentos? Claro, en este caso, en Sonsón, como es la doctora Alba Lucía, ¿cierto? Ella en los acuerdos conciliatorios deja muy bien expresado que ese incremento va a subir de acuerdo al porcentaje del salario mínimo, ¿cierto? ¿En qué medida y por qué razón, Dairo? Por lo que te digo anteriormente, es bueno dejar expedito en el documento para evitar inconvenientes. Entonces, ya al poner, digamos, ese porcentaje, ya no vas a decir, no, es que tengo que incrementarlo y me toca volver a ir. No, ya, lógicamente, teniendo eso claro, es bueno que lo sepan y que no es necesario volver a ir a la comisaría de familia a una audiencia, que yo sé que eso es complicado porque en muchas ocasiones es un abogado por un lado y otro abogado por el otro y no dejan hablar a los que son realmente los involucrados. Entonces, es bueno que lo tengan en cuenta. Daniel, una vez escuché una madre que decía, no, yo ya no puedo reclamar la alimentación o la cuota alimentaria de mi hijo porque ya pasaron como 10 años y alguien me dijo que eso se vence y que si yo no lo reclamaba, ya no lo podía reclamar. ¿Esto es cierto? La prescripción de las cuotas alimentarias son de 10 años. Ya luego de 10 años es complicado pedirlas, pero eso no significa que pasaron los 10 años y dejé de pedirlas. No, es que pídelas de todas maneras, en cierta medida, cuando vayas a la demanda, Airo, ese tema de la prescripción tiene que ser declarado por la contraparte y no lo va a declarar el juez. Entonces, es bueno que traten de hacerlo y que se consigan un abogado que les dé, digamos, ese tipo de facultades o alternativas. Bueno, Daniel, en otros países como Perú y México hay como una especie de data crédito para padres morosos, donde están registrados ahí. ¿En Colombia existe algo similar a lo que tienen en estos dos países? Sí, exactamente, Dairo, y peculiarmente tienen el mismo nombre, ¿cierto? Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ¿cierto? ¿Con qué medida se hace eso? ¿O con cuál es, digamos, el objetivo? Con que, lógicamente, el padre siga pagando, ¿cierto? Y que si se registra es un tipo de datacrédito porque, primero, no puede ejercer funciones públicas luego de que está registrado.
Si se va para una entidad financiera a pedir un crédito, va a estar como reportado y decir, no, bueno, vamos a ver si le damos el crédito o no. Y en cierta medida puede que le suspendan el cargo. Entonces, es bueno que también lo tengan en cuenta, porque la tercera opción es muy importante y es una de las consecuencias que a mucha gente le puede parecer muy complicada, y es que no pueden salir fuera del país, ¿cierto? Entonces, un padre o una madre que se quiere ir a estar, digamos, con otra persona, ya sabe que está reportado en esa central, entonces es bueno que lo paguen. ¿Para qué? Evitar, primero, que esté reportado, y segundo, que en cierta medida pueda cometer un delito penal como una inasistencia alimentaria y, lógicamente, un tema de responsabilidad sobre una demanda que en el futuro sería frente al juez de familia. Bueno, Daniel, se nos está acabando el tiempo por el día de hoy. Usted como abogado, de acuerdo a su experiencia, me imagino que varios casos llevados en torno al derecho de familia, la cuota alimentaria, inasistencia alimentaria y temas de custodia. ¿Cuál sería esa recomendación para el padre o para la madre que, digamos, está atravesando esta circunstancia de que la otra persona no responde de ninguna manera por su hijo? ¿Cuál sería esa recomendación de usted como abogado? Bueno, la primera, a sabiendas de que esa persona se va a ir de la habitación o de donde vive con la señora, decirle, listo, yo me voy a encargar de pagarle la educación y voy a darle 300 o 350 mil pesos, y lo vamos a hacer un documento privado y lo vamos a hacer por notaría, ¿cierto? Si no se ponen de acuerdo y la madre dice, no, yo no quiero, vamos frente a una comisaría de familia en buenos términos, en tal medida que no tengan que conseguir un abogado porque un abogado les va a cobrar, ¿cierto? Y si se van frente al acuerdo conciliatorio, cúmplanlo porque eso puede generar un delito de inasistencia alimentaria y una pena de prisión de 1 a 3 años. Así que cumplan, saben que cuando llega un niño o una niña a su mundo, ustedes tienen que cumplir con una obligación familiar, y es la obligación tanto psicológica como material de tener esa persona siempre en búsqueda de su felicidad, por decirlo. Entonces, espero que esto les sirva y en cierta medida no se vuelva un problema en el futuro. Bueno, Daniel, muchas gracias. Muy interesante el tema, muchos datos que uno no los tiene presentes, que ya tiene, digamos, como que esas arandelitas para pegarse, para tener conocimiento en cuanto a lo que nos podría pasar, o a un familiar, o a un conocido, o a un vecino. Y lo más importante, acudir entre las autoridades, ya sabemos cuáles son las pertinentes. Daniel, muchas gracias por estar hoy en Al Derecho y brindarnos tanta información valiosa. No, con mucho gusto, Dairo, y espero que me invites a la próxima. Claro que sí, lo invitamos al próximo programa, por supuesto, Daniel, y a los televidentes a que nos acompañen a través de Sonson TV. Muchas gracias, nos vemos en un próximo programa.